Titan y Final Fantasy 2025, conferencia de prensa. Pues antes que nada quiero presentarme con ustedes. Yo soy Dani del Amor, soy creadora de contenido, me dedico a la música y obviamente pues amante del metal, ¿no? Exactamente. Vamos a empezar con una banda que me emociona mucho, ya que su alineación es hecha por mujeres. Mujeres japonesas que se dedican al power metal, ellas son Love Bites. Una banda formada en el 2016 que vendrá por primera vez aquí a México, que la gente lo disfrute, que las bandas lo disfruten y que sea un festival muy genuino para todas las partes de este festival, ¿no? Ajax. Nos tiene muy emocionados porque por primera vez vamos a estar como creadores de contenido, siendo parte del festival, no simplemente siendo un difusor o un fan. But you know what? I don't care! Cause I wanna be somebody! El estar escuchando metal, el estar escuchando a todas estas bandas internacionales, el tener esta cobertura de eventos, el tener las agallas para decir lo que hay que decir, permítanme extenderles una gran felicitación y bueno, está de más decir que sin este gran talento, sin este gran esfuerzo que han hecho, chicos, pues no estarían aquí, y esta es la razón por la cual estamos involucrando a estos grandes tres personajes del mundo del medio de la prensa y del metal. Como bien dice Ajax, la idea es invitarlos a colaborar, a generar contenido estratégico en conjunto y no solamente ser un difusor más. Entonces, un aplauso por eso. Gracias, chicos. Y bueno, pues... Hola a todos, bienvenidos a la presentación del cartel Titans of Metal Fest en la Ciudad de México. ¿Por qué no dijiste hola, posers? Porque ellos no son posers. Bien. Son verdad. En todo caso somos los posers nosotros, ¿eh? Muchas gracias por haber aquí asistido. Yo también soy un gran fan. Me presento rápidamente. Yo también soy un gran fan de la música, igual que ellos, igual que todos ustedes. Más que una banda, a mí siempre me gustó el periodismo musical. Siempre he sido coleccionista de libros, de la historia de la música, chácharas por el estilo. Tenemos un programa de radio los viernes en Radio UNAM dedicado exclusivamente al heavy metal. Yeah. Nos encanta la difusión y bueno, muy agradecido de haber recibido la invitación de formar parte de la presentación y de la difusión de un nuevo festival en México. Creo que es algo que los que crecimos en una época en la que esto era impensable, pues estamos muy emocionados de que no haya uno, ni dos, ni tres, sino muchos festivales llevándose a cabo en la Ciudad de México, todos queriendo ser el de mejor calidad. Este primero de marzo nos vemos entonces en Titans of Metal para ver a las bandas que ya mencionó Dani y Hey Jax, pero también va a estar Cabalera Conspiracy.
Primero de marzo 2025, Ciudad de México. Una vez más, gracias Titans of Metal por existir. Queremos que haya más eventos de metal, porque nunca tenemos suficiente con esto. Esto es en el 2025. Ya no está Burton Seville, pero bueno, quienes hayan podido verlo en sus últimos días con Fear Factory sabrán que pues sí, definitivamente tienen a un mejor vocalista, con todo respeto para Don Burton. Y bueno, vino Casares, fundador de Brujería, fundador de Asesino. Ahora viene con la banda que lo vio crecer, Fear Factory. Hay que hablar de esa banda. A mí me parece increíble su propuesta. Hay mucha gente que no la conoce y viene del denominado shock rock, ¿no? Este rock teatral, que se puede llamar así, este rock que te presenta una representación, se te representa una representación, ¿no? Te muestra una representación de alguna manera hasta como de terror y cuestiones por el estilo. Cuyo nombre no les podemos mencionar, pero sepan que todavía faltan talentos en este cartelazo. Y gracias por la invitación. Acá andamos.